Tiene la palabra el diputado Luis Di Giacomo. Gracias, señor presidente. Bueno, estuvimos viendo fechas y resulta que el señor jefe de gabinete, tenemos entendido que asumió alrededor del 20 de septiembre del año pasado, con lo cual estamos hablando de prácticamente un año que está en funciones. Evidentemente, desde nuestro interbloque Provincias Unidas, estuvimos analizando que esto de esta periodicidad insólita, por no decir esta ausencia que venimos sufriendo respecto de lo que está indicado en las leyes, respecto del informe que tiene que dar el señor jefe de gabinete, por lo menos cada 30 días a una de las cámaras, o sea que uno puede pensar que mínimamente cada 60 días podemos recibir un informe, nos ponemos a analizar y vemos que la intención del legislador, cuando propone esto, tiene que ver con posibilitar un intercambio fluido entre el parlamentario y el ejecutivo. Un intercambio que permita de alguna manera ir cotejando, ir evaluando, ir preguntando sobre las coyunturas que se van sucediendo, en especial en este país donde las cosas cambian día a día. No estamos en un país donde la estabilidad es generalizada, entonces podemos pensar que las cosas se suceden sin mayores alternativas. No hablemos ya de situaciones como pandemia y demás, sino hablemos de lo que hoy en día afecta a toda nuestra sociedad, que es una situación económica frente a la cual, como bien dijo el señor jefe de gabinete, estaban centradas la mayoría de las preguntas. Y efectivamente, miles de preguntas. Hace pocos días, cuando recibimos las respuestas desarrolladas a lo largo de 2.195 páginas, de preguntas que además muchas de ellas ya eran extemporáneas, de preguntas que fueron superadas por la misma coyuntura, sea porque algún problema se solucionó o sea porque las cosas se empeoraron. Entonces, en verdad, pensar en un informe anual no tiene nada que ver con aquello para lo cual se pensó el informe de la jefatura de gabinete. Entonces, en verdad, nosotros acá formulamos algunas preguntas, tuvimos algunas respuestas, por supuesto que las podríamos, rediscutir o repreguntarlas, en especial alrededor de qué sucede con los subsidios a las grandes prestadoras eléctricas que a su vez no le pagan a Camesa lo que le tienen que pagar. Pero bueno, consideramos que la respuesta no nos ha sido suficiente, pero la realidad es que hoy estamos ante una situación muy particular. Mire, señor jefe de gabinete, yo lo escuché el otro día, tuve la oportunidad de escucharlo en una muy interesante charla en la convención de la Camarco, de la Cámara Argentina de Construcción, donde usted desplegó una serie de perspectivas, no solo sobre el estado presente, sino sobre el futuro de lo que se vendría proponiendo el gobierno, el Ejecutivo Nacional, para el próximo año, que me resultaron realmente, entre otras cosas, interesantes porque implicaban un cambio de rumbo alrededor de lo que hasta ahora venía haciendo el gobierno. Nadie le escapa que hoy estamos ante una nueva perspectiva de la economía a partir del cambio del ministro de Economía. Una perspectiva que en muchos casos es antagónica a lo que se predicó durante mucho tiempo desde el mismo oficialismo. Entonces, lo que nos está pasando en realidad en la actualidad es que veníamos en un periodo lamentablemente de caída libre desde el punto de vista económico, donde esos números que usted presentó, esas apreciaciones que son en muchos puntos correctas, las comparto: crecimiento actual de la economía, estabilidad de la macro, expansión del empleo. Ahora, si miramos el lado B, como se dice habitualmente, de la realidad, lo que vemos en esa realidad que vivimos los argentinos, que vivimos en nuestras ciudades y pueblos del interior o en la capital o donde sea,
Es una realidad de marcaciones y remarcaciones de precios diaria, diaria. Es una realidad donde el empleo es el empleo informal en la gran mayoría. Lo decía en esa convención de Camargo el mismo dirigente de la UOCRA, Gerardo Martínez: nos va a llevar, después de dos o tres generaciones de trabajadores informales, tenemos la inmensa problemática de que hoy hay una inmensa, tremenda masa mayoritaria de trabajadores que nunca tuvieron un trabajo formal, que siempre vivieron de changas, que pudieron complementarlo con las ayudas o los planes o las cuestiones sociales. Y esos trabajadores han perdido la disciplina para el trabajo. Hoy esos trabajadores no se presentan a las 7 de la mañana a la obra como se tienen que presentar. Hoy no aceptan la orden de un capataz, porque entre otras cosas no fueron culturalmente ya habituados a lo que significa las relaciones laborales, formales, donde hay una patronal, donde hay un sindicato que tiene que defender, donde hay deberes que cumplir en esta Argentina, que sí, hablamos permanentemente de los derechos y bienvenido sea, pero muy pocas veces oímos hablar de los deberes. Entonces, lo que nosotros hoy tenemos por delante y donde ponemos nuestras expectativas, nos preguntaban los periodistas estos días, ¿qué expectativa pone en la venida del jefe de gabinete? Y yo le decía, y muy pocas o ninguna, bienvenido sea, lo único que le vamos a pedir es que ahora venga todos los meses como tiene que venir, para que verdaderamente no haya miles de hojas de preguntas y respuestas que después nadie escucha ni recuerda o se hicieron extemporáneas, para que podamos ir cotejando civilizadamente, para que podamos ir compartiendo los consensos y las disidencias y las cuestiones que hacen a la evolución política de un plan de gobierno. Entonces, en realidad, nosotros hoy la expectativa la tenemos que tener alrededor de qué va a pasar con nuestros productores, por ejemplo, de nuestras economías regionales, de nuestra fruticultura, de nuestra carne, de la pesca. ¿Qué va a pasar con todos ellos cuando hoy nos están reclamando? De hecho, hoy están los fruticultores, hoy o mañana están los fruticultores acá en Buenos Aires con el ministro del área, viendo, porque ya la actual paridad del dólar le es insostenible desde el punto de vista económico. Ya no pueden tolerar este tipo de situaciones. Y vemos una vez más que hay un dólar especial, pero casualmente es el dólar para la pampa húmeda, es el dólar soja. ¿Qué pasa con las economías regionales que son las que concentran la mayor cantidad de mano de obra? ¿Qué pasa con todo ese tipo de situaciones? Bueno, le digo, señor jefe de gabinete, que en realidad nuestras expectativas son dos. Primero, en ver que el presupuesto que nos están en estos días comunicando tenga un plan, un programa, un lineamiento, una tendencia, llamémosla como quiera, que verdaderamente nos haga comprender hacia el año que viene hacia dónde vamos. Hemos logrado cierta estabilización de esa caída libre que teníamos hasta hace poco tiempo. Hemos logrado que algunos números, como se dice, de la macro, parecería que son prometedores. Ahora, la realidad no es prometedora. Lamentablemente, la realidad todavía es triste. Queremos ver si en ese presupuesto, y ahí es donde analizaremos, si se cumple con las necesidades de la provincia, si se cumple con las necesidades de la producción, si se cumple con las necesidades del sector privado del trabajo que necesita justamente toda esa infraestructura. Porque hablando, y lo escuché hablar de muchas autopistas, y si yo le nombrara que la autopista 22, la ruta 22, que no es autopista finalmente todavía, se está haciendo hace tantos años y nunca se termina, y hoy está paralizada y causa tremenda cantidad de accidentes. La ruta 151 que transcurre en mi provincia, la ruta 23 que hace decenas de años se viene haciendo y no se termina. En fin, si nos ponemos a hablar de este tipo de cosas, las podemos hacer una vez que podamos cumplir y encontrarnos con la suficiente periodicidad para que, vuelvo a repetir, fuera de chicanas, fuera de cuestiones que tienen que ver con lo que uno habla con los micrófonos para afuera, verdaderamente podamos tener un diálogo constructivo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado.